Bueno, olvídate, bro. Salió GTA. ¿Lo ven ahí, no? Banca que yo tengo el OBS mal. Ahora sí, compañero. Una lija tenía. Ahora sí, compa, ahora sí. Bueno, ¿qué onda acá? Para que saco la cámara. Un par de fotos. La subo al Facebook y después lo vuelve loco. Su foto de perfil mata todo lo turro. No, está loco. Me dice, oye, que lo hace, no, que lo hace otro. ¿Qué hace, chili? Chili picante. A ver, ¿cuánta gente hay acá? Estaba medio vacío, hay 65 de 100, ¿eh? No me la conté. No me la conté, rey. ¿Está bien, loco? Muchacho. ¿Me escuchá? Uy, ni me andan, pues. Están cagando a tiro, amigo. ¿Me escuchá? No, la puta madre. No, compañero, mil disculpas, loco. Estaba con el celular, venía mandando mensaje y de repente te apareciste ahí en frente de mi coche, vos sabés. Volate a la Bueno. puta, rey. ¿Estás tranquilo? ¿Querés que te lleve al hospital? No, no, se acaba de salir de ahí que yo soy doctor. Estoy bien, me parece. Está Pusiste ahí bien, la campera de loco. cuero. Viene ahí que la campera de cuero dice que cubre de los raspones, ¿vio? Sí, por algo la uso. Bueno, che, maneja con más cuidado y no uses el celular, flaco. Está bien, loco, está bien, pasa que justo estaba hablando con mi amante, ¿viste? Vos sabés, Ah, bueno. estaba cachondo, estaba que me tocaba la Capaz. pera, estaba que me golpeaba la Vos pera sos el el amigo. papá del nene ese, merquero. Tomás Merca. Claro. Bueno, en realidad Ah, no soy vos lo el pisaste al papá de frente mía. verdad. Ah, era vos, ya me acuerdo. ¿Cómo andás, Ah, líder? sí. Bien, bien, bien. ¿Y el pibe se te escapó? Y la verdad que ni idea, compañero. Vos sabés, yo como soy, yo tengo un guacho y no me hago cargo. Lo llevo a jugar a la pelota, después lo dejo ahí. No le doy ni para el pañal a la madre, en sí que no me quieren ni ver figurita, viste, como de la vida. Pero ¿cómo que pañales? El pibe tiene 13 años. ¿Y qué tiene que ver, rey? Se caga encima, que no puede, tiene trauma todavía. La pasa mal el guacho. No te rías, gato. ¿Qué onda? Bueno. Cada uno con sus esfínteres hace lo que quiere Cada entonces. uno con su ojete hace lo que quiere, me dijo mi mamá una vez. Pum, y se fue al puticlub, le agarraron entre 25, imagínate. Ah, bueno. La Bueno, gorda che, yo Ori. me tengo que ir. Orificio. La gorda. Dale, compañero. Maneje con más cuidado, por favor. Bien, está bien. De última nos paramos en mano. La quería cagar. Ah, mentira, rey. Todo tranquilo. Me voy a tener que ir al mecánico, loco. Mirá cómo me dejaste el automóvil club. Picadura de la cobra, gay. Si te pica, te vuelves gay. No, usted que tiene el hijo boxeador, no, mejor no. ¿Quién? ¿Yo? Acá el único boxeador soy yo, líder supremo de las mujerzuelas. ¿Vos sabés que sí o no? ¡Uepa! Bueno, nos vemos, líder. ¡Upa! ¿Qué? ¿Vos? ¿Te cruzás siempre en rojo así, compañero? ¿Cuál es la secu en acá? Uy, no me la conté que veo letra roja. Uy, desapareció el gato. Estaba por el barrio, tan tranquilo. Vamos al mecánico y después vamos al casino a probar suerte, vos sabés. Che, no me aparece el mapita abajo, ¿qué onda? La concha de la lora. Voy a tener que ir poniendo pausa. ¡Opa! ¡Opa! Estaba en mi cuarto tan tranquilo. Me bajo y me subo. Nah, gato, me retroleaste, la concha de tu madre. Ah, no, mirá, ahí me aparece. Qué capo, no dije nada. Tu madre es una santa, rey.
Muchas gracias. Uy, la concha de tu madre. ¿Qué haces, ídolo de los niños? Madre. Mi madre es una Ey, santa, líder. ¿cómo anda, Eddie? ¿Qué haces, crack? ¿Quién era vos? Yo soy el CJ, vos sabés, perro. ¿Qué haces, CJ? ¿Todo tranquilo, todo bien, todo normal, Todo todo bien, todo correcto? tranquilo. Y yo que me alegro. Bueno, a ver si Yeah. saco algún laburo, Está ¿viste? bien, Vos sabés. sí, está bien, gato. Así, hay que A ver buscarse la si vida buena, vos sabés. levanto algún hit para llevármelo a un supermercado, vos sabés. Anda la mala vida, loco. Yo te estaba tirando la buena. Buscate un laburito en blanco, compañero. Tenés que ser Y honesto, bueno, Dios mío, un tipo gentil no todo como tiene yo. suerte, no todo tiene suerte, loco, que saca así 70 lucas, nada, amigo. Está bien, compadre, pero vos sabés, cuando uno tiene la pija tan grande, cualquier pantalón le queda chico, decía mi abuelo. No sé a qué Ah, va, bueno, ¿no? Pero claro, eso decía tremendo, el hijo de puta del viejo. No, no, copado, es copado el viejo, bueno, un sí. tipazo, vos Bueno, sabés. amigo, No me sí, quejo. Dale, rey, nos estamos viendo, vemos después, compañero. ¿eh? Ojo, ojo, ojo al piojo. A la que... Pipi, 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 soy una bocina, loco, dale. No, bueno. Buenas. Hola, ¿cómo andás? ¿Todo ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? bien vos? Todo bien. Bien. No me tuñás la Para Mesuli. arreglar, ¿no? Para ¿Para arreglar arreglarla? y para pegarle un tunedito. O... Dale, no, entonces ahí te llamo a mi compañero. Para tuning yo todavía no puedo. Está bien. Dale, Graciela. Amor. ¿Qué haces, líder? Arreglásela y tuneala. ¿Qué tal, qué tal? Dale. ¿Todo tranquilo? Sí. Escúchame, ¿le vas a hacer tuning total o No, no, solamente no, por esa parte? le quiero cambiar de color nomás, ya está tuneado. Nada más le quiero cambiar el Ah, colorcito de la rueda, colorcito ok. principal. Esta era la que le ¿De qué pegué piña color a la es? panza, amigo, estos son los que me quería matar. Ponémele un verde flúor. Lo tuneé ayer, compañero, no sabés. Me olvidé de guardarlo. Dos veces seguidas me olvidé de guardarlo. Me quiero matar. Vea que dan quiebra. No. Nah, igual ayer andaba mal el garage. La primera vez me olvidé de guardarlo, la otra vez me andaba mal el garage. Qué paja. Ponele a ver un verde lima. Fíjate un verde lima. Ponele, creo que era ese verde y tenía el otro, el color secundario, ese que brilla, era Fíjate amarillo. en el nacarado. Eso, un nacarado amarillo. Claro. Ese, hay un amarillo metal. Así lo tenía ayer, loco. ¡Upa! Ese me Ahí gusta, ¿eh? va. Ese. ¡Upa! Y fíjate, cambiarle las llantas, sacarle lo que tiene rosita, ponérselo Amarillo, en en amarillo. amarillo. No. What the fuck? ¿Qué carajo? No me la conté que el auto me lo mató. Yo le dije, no toqué al Cars. El Cars. Bueno, escúchame, Taqué al ahora de. cuando para. ¿Qué Cuando carajo? resuelvo Pero esto. lo destrozó. Sí, no, no sé, se lo come el auto. No Quinn, me voy la a llamar conté que. a los No me médicos. la conté que tiene par de caballos de fuerza. Ópala, lópala, ¿eh? Mirá cómo le dejó el pecho. Este sí le pone el pecho a la circunstancia, ¿eh? Deja todo por el laburo. ¿Y ahora qué me tunea el auto, loco? Ahí viene, ahora cuando lo termina de ayudar un médico con las cortadas que tiene. No, what the fuck. Oh, No, what the ah. fuck. Ey, ey, Bueno, what the fuck por ahí. fue. No sé, Ahí, esta mierda. sí, error de músculo, error de músculo. No me la conté que está hecho pija, compañero. ¿Qué le pasó a este? Amigo, está hecho mierda. Ok. Por lo menos está bien. Un par de cortaditas nada más. Tranquilo, rey, yo te segundeo. Si vos te morís, yo me muero con vos. Hasta la No, tumba bueno. juntos, mi amor. Ya, se ponía retro. No, bueno. A la mierda, y ahora pará, yo no me quiero subir a esto. Mirá si me pasa lo mismo. Tranqui, tranqui. Me va a Dale, triturar sí. toda la wea esto, ¿qué onda? A ver, para yo eso. No, no, pará, loco, vos sos jovencita. Tenés una vida por No, delante. pero es que ese... ¡Upa! ¿Cómo no? Terminator, ¿qué dice el Termi? Fresquísimo. Bueno, una tarde Basta. tranquila en la City, una tarde normal. Ponele la
las llantas, amor, en amarillo. En amarillo. Amarillo. Bueno, ¿qué? Pero parece que está fuera del auto. No, bueno. No, bueno. ¿Qué está pasando? Ojo con el Herbie, Mirá que está toda marcha el Herbie. Te puede triturar todo el Pechópolis. Mira, en ese rey, ¿te gusta? ¿Cómo? En ese. Ese, déjalo ese. ¡Upa! Ah, no, pará, yo estaba viendo el otro color del auto normal. ¿Qué carajo? No. Sí, sí, ahí está. Bordecito. Flama. Ahí está, el nacarado, ¿te gusta también? ¿Está todo bien? ¿Qué es nacarado? El nacarado es la luz, digamos, la luz que se le hace arriba. Ah, sí, el amarillo ese. Sí, sí, déjalo así. Así es como lo tenía ayer y antes de ayer y no lo guardé, la concha de mi madre. Ahí está el líder. ¿Cuánto es? Acordate de guardarlo. 6.50, negro. Ayer me cobraron 500. La inflación está de loco. Me está recagando este gasto. Ay, me cobró 500. ¿Te llegó ahí? Sí, llegó tranquilo. Ah, piola. No vengo. Fíjense, muchacho. Sí. Ojo a cruzar la calle. Miren a ambos lados. Pará, escúchame. ¿Querés que lo limpie? Por la duda. ¿Se puede limpiar? Dale. Sí, yo lo veo un poco sucio. Déjame que me suba. ¡Apa! Está pipicucú la motora. ¿Qué onda? ¿Qué onda con Chuck Norris? Este la otra vez me quiso dar un par de tiros, pero lo bajé, ¿eh? Que creo que este es uno de los que me le mandé la cuadra. Aquel también. Pasa que ya está, sin rencores, compañero. Si esta que estaba embarazada y un par de arrebatos no me bardeó, todo sin rencores, todo sí, bien. Sí, ahora sí, nena. ¿Lo ves mejor o lo ves? ¡Upa! ¡Está que yo brilla! ¿Qué onda? Yo lo veía re feo, olvidaste. Sí. Me lo dejaste flametulli. Con este me levanto a la verdadera guacha. Bueno, muchas gracias, loco, Suerte que te vaya bien. Vale, puta. Dale, chabón, la quería bardear sí o sí, ¿no? Me lo dejó flamenco. Ah, lo tengo que guardar, amigo. Amigo, me lo limpió recheto. Le hubiese dicho que me saque un toque de ricota de la punta de la ja... ¡Ah, se va a la mierda! No me la conté, pechocho. Ahora sí, pechocho. ¿Qué te dice que te... ¿Qué te dice que te dice? ¿Qué onda, chagua? ¿Todo bien? ¿Qué onda, brother? ¿Todo tranquilo? ¿Cuándo vayas a chocar terrible nave? No, ni a palo. Vos sabés que yo cuido lo que es mío. ¿Entendés? Perfecto, como tenés. La tercera vez que la tuneo y no lo guardo. Che, loco, yo una vez a vos te pegué tremenda piña en el bebé. Espero que no lo hayas perdido, No, tranqui. Vos sabés que está todo sin rencores, ¿eh? ¿Sin rencores? Mil disculpas. No, tranqui, chill. Piola. Está bien, loco. ¿Y qué me contás de tu vida? ¿De qué andas laburando? ¿Yo? Yo me estoy abriendo una nueva empresa. Estoy siendo un empresario, ¿viste? Vos sabés, soy un emprendedor. Todavía no empecé a laburar, ¿viste? Pero... capaz te sirve. ¡Ay! ¿Pero empresa de qué? ¿Me escuchás? Sí, empresa de... Me había sido una empresa de terapia de pareja. No, bueno. Terapia de pareja, así que vos si te peleas con tu marido, Puki, me pega un llamadito. Felices los cuatro se llama la empresa. No, bueno, llegaste tarde, ya me separé, ya me dejó. ¿Pota te dejó? Sí. Ay, no me sale. ¿Qué te pasó? ¿Estás bien? Olvídate que sos mía. Rebardero. No. Tranca, chistecito normal. Está en la última, está dando la última, no sé qué onda. Bueno, ya saben, entonces, si te dejó con más razón, entonces, si ¿sí te pensás que viene la pareja feliz? Si no, viene la pareja que está afiliada a mi institución. Ya está. Ahí él con su vida, ya con la mía. ¿Estás segura? Mirá que yo soy hitch experto en seducción, ¿eh? Vos me das un par de pesos y yo lo reúno como el pan y la manteca, ¿vos sabés? ¿Vos decís? Como el dulce de leche y los pezones de un enano. No, ¿qué ¿Cómo que esa combinación es normal? Como
como... Bueno, no, me iba a ir a la mierda un poco más, pero no, no. Dejémosla ahí. Dejémosla no, ahí. No, dale, dale, dale. Decilo. No, 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 tranquila, tranquila. No, 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 dale, dale, que salga. No, con el dulce leche y el pezón del enano creo que queda mejor, ¿eh? No, quiero escuchar el que ibas a decir que está peor. Dale. No, es que ya me lo olvidé, ya me lo olvidé. No, no me mientas. Me lo olvidé, me lo olvidé. ¿Vos qué onda? ¿Todo tranquilo? ¿Qué onda? Vos sabés que yo sigo laburando en blanco, guiño, guiño. Guiño, guiño. Cuando quiera, hacemos una. Bueno, dale. No, ¿sabes que perdí tu número igual? ¿Cómo que perdí mi número, loco? Lo perdí porque se me borraron todos. Pará, te anoto otra vez. Tremenda chingüengüey. A ver, pará. ¿Qué hace, líder? Hola, ¿cómo estás, Víctor? Todo tranquilo. Ah, Víctor el nazi, ¿cómo andás? Rey. WY Records. Los vaqueros. ¡Urra! Tienes un cuerpo brutal. No me la conté, Rey. Pará, Víctor, ¿viniste a poner música otra vez? Porque antes te fuiste en tu bici con el megaparlante y... No me la conté que sos mecánico, Víctor. ¿Sos mecánico? No. Sí, soy mecánico. ¿No me arreglás la bujía? Soy mecánico, pero no de acá. No hagas eso, no. Arreglame la bujía. De onda, Víctor. Dale. Papá Benedicto. ¿Vos sos Víctor el invicto? ¿El que nunca fue estricto? ¿El que solamente le hace falta un rico veredicto? Para ser adicto a mi sí, pistol. Víctor, el que nunca fue estricto. El que a veces se come un... Un picto. Ay. Ah, casi. Un picto. No, está bien. Un picto no es nada homosexual. Un que picto juega es... Picto, nari. Y a veces es dari. Uf. Pero no es sugar daddy. ¡Opa! Pa' la papuli, ¿eh? Anda con toda Víctor el nazi. Y dígame, señor Víctor, ¿qué lo trae por aquí a mi humilde morada? Arre, que era mecánico. Soy mecánico, igual no trabajo acá, pero nada, estoy paseando. ¿Posta? ¿Sos mecánico? Sí. Arreglá la bujía. No me arreglara. No, pará, me cagaste el chiste, boludo. Pensé que no lo iba a predecir, boludo. ¿Cómo me conocés, Víctor, Me dicen el predictor. El predictor. Predictor. Mirá, ¿viste cómo me llueve en la guacha? Madre mía. Pegadísimo, La puta mi melón. Yo soy adivino. ¿Ah, sí? ¿Quién ganó el Mundial del 86? Brasil. Buena. ¿Cuántos pares son tres botas? Cuatro. Uf. ¿Cree que te diga rapidísimo? Señor, con solo mirar a los ojos. A ver. Sorpréndame, señor Víctor. Dale, así de paso me ahorra a mí tener que dictar. Dale, a ver. A ver, te estoy mirando a los ojos. A ver, veo un 1. Veo un 8. Veo un 1 de vuelta. ¡Opa! Veo un 100 menos 7. No me la conté. Un 0 y un 7. 6 menos 7 sería un 1. Un 100 menos 7. Ah, un 97. ¿O no? ¿O no? 93. Ay, la concha de la lora. 93. Casi que le pego, 93, ¿cuánto? Che, puede ser que se me haga un poco conocida tu voz, Víctor el Nazi. WY Record. 07. ¿Te pick boss? No, creo. Eddie. 181-9307. Está que alde la guacha, la tengo que alde, ¿viste? Por lo que veo en los ojos del señor, sí. ¿Vos no lees las palmas, compañero? Monosotarot. No, yo hago palmas. Hago palmas. Ah, se espalma. No, y uso las palmas. ¿Y vos tomás una mano arriba, tenés una mano arriba cuando tomás tequila también? Sí. Me parece perfecto. ¡Opa! Timing, ¿eh? Los dos cruzamos los brazos al mismo tiempo, creo. ¿Te gusta el fitito? Le cambié el color, ¿viste? El de tu culo y mi pitito. ¡Pum! Mi disculpa, vos sabés, carta de presentación. Te regalaste, tan piola no me conocés, Víctor, ¿eh? Vos sabés cómo soy. Si sabés cómo me invitan, ¿para qué me pongo? Diría mi abuela, estoy borracho. ¿Qué modo todo está acá? Para terminar la terminación. No me muevo porque se va a terminar chocando. ¡Apa! Sonó rico eso, ¿no, Víctor? Sí. Te lo muevo porque se va a terminar chocando. Anda la concha. ¿Cómo que se va a terminar chocando?
¿Cómo que lo choqué? Yo no lo choqué, me estás jodiendo. Pégate un salto, Víctor. Claro, bueno. Pega un salto. Pega un salto. Arre que no era Víctor. No, bueno. Madre mía, está con todo. ¿Qué onda, muchachos? ¿Qué recontra remira el pedo? ¿Le pinta hacer alguna o qué onda? Porque yo no tengo amigos, ¿viste? Nadie me quiere acá. No, bueno. Y eso será porque andas pegándole embarazadas, ¿viste? Nada. ¿Cómo nadie me va a querer? Tengo el WhatsApp explotado de guacha, ¿eh? Ayer me cogí tremenda china, ¿ah? ¿Eh? China tuerta, cupe blanco. De arre, puta. No, a ver. No, bueno, por ahí no era, ¿verdad? Tira, chistecito, jodita pa' Yumach. Víctor, sí. Mándale musiquita. ¿Qué? ¿Tu títere, sí, Víctor? Víctor, Víctor, tu cuerpo es tu templo, Víctor, vos haces lo que vos querés. A ver, a ver. Somos amigos. Sí, sí. A ver, ponete. Toma vino, toma birra. Toma vino, toma birra. ¿Y ese tema? Vino, toma birra, toma vino, toma birra. No, Bob, bueno. Esponja. Toma vino, no, bueno. Toma birra, toma vino. Como esponja, siempre haciendo bardo. Toma vino, toma birra, toma vino, toma vino. Bob, esponja. Toma vino, toma birra, toma vino, toma birra. Bob, esponja. Chupa, chupa, bo de esponja. Huevi. Huevi. Madre. Bob Esponja, siempre haciendo bardo. Anda con su amigo Calamardo. Ey, es un guepardo. Y si te pega, la pija corta, los huevos largos. Que se pudra. Oa. Yo no tomo mate amargo. Bob Esponja. Toma vino, toma birra, toma vino, toma birra. Bob Esponja. Siempre... Ahí está, ¿cómo, cómo? Anda con su amigo Calamardo. Toma, toma, que toma, que toma, toma, que toma, que toma. Toma, que toma. Uy, yo tampoco. Toma vino, toma birra, toma vino, toma birra, Bob. Chequeate este, el paso lunar. No, amigo, tenés la campera rota en la esquiva, ¿me estás jugando? Y eso por el olor a sobaco. ¿Y este? Mirá, esto lo llamo el pingüinópoli, mirá. Mirá, la de pingüino. ¡Oh! La de pingüinópoli, ¿te pensás que no? ¡Upa! La de tu vieja después de un whisky, mira. ¡Upa! ¡Bup! En la jodita, mira. Después de un vaso de frisé con speed. A los 16 años. Ni una rola. Mira, yo a los 12 años después de un speed flasheando que estaban pedo, mira. ¡Upa! En Jaffes. Olvídate, compañero, mira. Mira, guacho. Yo haciendo pelotudeces. Toma birra, toma vino, toma birra. Mira, guacho, mi viejo en la jodita cuando me creó a mí junto con mi madre. Antes de darse la fuga, mira. ¡Upa! Antes de darse la fuga, se dio la fuga. Mi viejo se dio la fuga. Más vale, mi viejo se dio la fuga, se fue a la tercera final, olvidaste. Se fue a ver a Pablito Lecano, dice. Oh, amigo, estoy re. Se picó todo. Uy, pará, pará. Mirá, guacho. Tu amigo el buitre contra la pared. Tu guacha ahí en Pinar, mirá. ¡Wow! Bueno, listo, muchacho. Deja de fumar. Ya está, ya se reemocionaron. De fumar. Ese humo que te hace. Pará. Antes de irme voy a arreglar la motora. Pará, escúchame. Mirá cómo la tengo, loco, enamorada. El auto, ¿lo veías bien o mal?
Bien, bien, Flama, Flama, pero pará, no me voy todavía, vine a sacar una... Sí, sí, te escuché, sí, la moto, tranqui, tranqui. Uy, la tengo confiscada, no me la conté, la concha de tu hermana. Hola. La moto la tengo confiscada y la cagada es que si la desconfisco no anda. Bueno, vamos. Vamos. Vamos a la Camacho, venga, venga. Vamos a la Camacho, vamos a la Camacho. Vamos a la Camacho. Vamos a la Camacho, en la cama con tu guacho, Gila. ¡Pum! Headshot. Para que viene voy. Como la tengo, ¿viste? Es esa la estrategia para tener una guacha, ¿entendés? Vos te tenés que hacer desinteresado, tipo, te vas sin saludar, así. ¿Y qué dice la guacha? Ay, no se va, no lo puedes dejar a pasar. Ay, esperame, Eddie, esperame. Más vale que sí, tengo toda la pija muerta junto para meterte en la cola. Ah, sí, va la mierda. Pero, ¿qué te pensás, guacho? A la guacha, la tenés que tener así. ¿Qué onda, los muchachos, Poli? ¿Qué me cuentan? ¿Todo legal o todo ilegal? Para que está la gorra. Si quieren, lo bajamos, lo tiro. Ah, no tenía nada. Mentira, no. Yo no tengo arma, nada, loco. Yo soy un tipo de bien, laburo en blanco. Ah, no te encontré mi emprendimiento, Víctor. Quiero ser mi propio jefe, yo, ¿entendés? No me gusta laburar para nadie. ¿Me escuchan? Sí, sí, te. Pensando cómo fui tan ágil. Yendo con la cara de que te saque. Hola. Ahí está, ahí tenés la motoneta, López. Che, pará. ¿Sabés qué me pasó con la motoneta, López? ¿Cómo se va la motoneta, López? Me dijeron, se me destunió. Así que me parece que no tiene garantía eso. ¿Qué onda? ¿No tenés alguna foto, boludo? Porque no, garantía no hay. Que si no te guardarlo y te pero, no, nada que ver, si estaba guardada todo, tipo, la usé 80.000 veces. De un día para otro se me tuneó, se me pusieron esos stickers y perdió un color. ¿Pero solo el color? O sea, era mitad el culo de la moto era fucsia y no tenía ni un sticker. Después las ruedas eran así porque se la había dejado yo así. Tenés que... Igual los mecánicos no tienen un registro de los tuneos. Yo todavía no llegué a tunear. Pero sí la tuneé, me cobraron como 10 lucas más o menos, loco. Y no la tengo más tuneada, ¿viste? Medio... Me suena a estafa. No le estoy diciendo nada malo, ¿viste? Nada malo estoy diciendo que son los garcas, hijo de remi... No sé, yo solo sé que te voy a hacer una factura por el arreglo. Claro, no, obvio, esa te la pago honorablemente, señorita, pero yo te voy a hacer una factura C por el reembolso, ¿qué te parece? No, bueno, madre. Después es que se te la acabo de arreglar. Está bien. Pasa que no me acuerdo quién era el mecánico que me dijo que se la lleve a él, que él me la arregla, porque él está de testigo de que fue el que me la tuñó y... era uno que se parece al papá de Miley Cyrus. Sí, Sergio, yo te iba a decir justo, el que tiene un sombrero vaquero. Ese es mi tuñador de confianza. Sí, Sergio. Dale, yo después hablo. A ver, bueno, no, después preguntale, viste, que la motoneta está que alde, viste, no la puede usar. Mañana qué haremos. Escúchame, llévala a taller y te la tuneo ahora, Bobby. Hola, Bobby, dale, Bobby. ¿Vos viste, no, Bobby? ¿Vos visitaste el taller, Bobby? Madre mía. ¿Bobby sexual? No para. Bobby lingüe, olvídate, Bobby. Te regalaste. Bobby, se te cae la baba, me llevo a tu beba. ¡Opa! Al Bobby se le cae la baba, se me lleva a la beba. Pa' que beba de mi bebé. Al Bobby se le cae la baba, me lleva la beba que beba de mi bebé. ¡Upa! Yo también. Yo vi que lo hiciste mierda como 3 veces mínimo. ¡Pota! A mí no. Yo viví ticoleando.
¿Qué hace Bobby? Bobby lingüe. Al Bobby se le cae la baba si me lleva su beba que bebe de mi semen. ¿Qué te parece esa? No, si va a la mierda. No era por ahí, ¿no, Víctor? ¿Bebe del vive? Al Bobby se le cae la baba si ve que me lleva su beba bebiendo de mi bebé. Nah, no, no, así no era. Che, Víctor, escúchame. ¿Sabes cuál es el negocio que estoy por abrir? A ver, contame. Terapia de pareja, rey. Así que vos, si tenés una guacha y está todo mal, vos me avisás a mí, Puki, levantá, Hitch, me tenés que decir. Hitch experto en seducción. Yo reúno a la gente como pan a la manteca, como el dulce de leche a los pezones de los enanos, vos sabés. Tal para cual, compañero. ¿Sabés cómo se llama la empresa? Sí. Felices los cuatro. ¿Qué te parece? Tremendo emprendimiento, ¿no, rey? Sí, sí. Así que vos sabés, te peleás con la Germu, Pukiti, levantá el tubazo, me chiflá, te caigo. Y van a ser como Romeo y Julieta otra vez, compañero, vos sabés que sí, ¿La manteca? La manteca, claro. La manteca. ¿La? Manteca. Vos sí que sabés, rey. Mañana caremos. Che, ¿qué onda, Bobby? ¿Por qué se me hace conocida tu voz a mí? ¿Cómo? ¿Por qué se me hace conocida tu voz? Ey, necesito que vengas un segundo. Ay, ¿cómo la tengo? Está muerta, ¿eh? Se te cae la baba, reina, por ahí, mirá. No, corazón, te llamo porque tu moto, al parecer, no se le puede cambiar. Che, ¿para qué onda? ¿Está lloviendo? Mira, así queda, ¿ves? ¿Está lloviendo? No, no sé. ¿Y por qué está tan mojada, bebé? ¿Ya? No, está bien, me lo merezco. ¿Listo? ¿What? ¿Por eso? ¿Listo? Llego tarde. Mirá, no tenía lo único que le falta es que no tenía sticker y la cola, o sea, mi tapa atrás era rosa. Capaz era una... Era un sticker, justamente. Claro, ese es el tema. Capaz que era un sticker y por eso se salió. ¿Vos decís? Mirá que era mitad, miti-miti era. A ver, fíjate los stickers. Si no, extra. Para mí no era un sticker. Pero ustedes son los expertos. No, loco, me va a cambiar la moto si es la misma R6 que me compré. Tanta plata no tengo, rey. Soy pobre, yo nada más tengo una Hammer, una Range Rover, un Tesla, un McLaren, una R6. No, bueno. No te aviso que no. ¿Que no qué? Tanto que no, no se puede. ¿Y no será que se habrá actualizado el modelo de la moto de la City o algo así? ¿Qué es? ¿Una computadora? ¿La base de datos de virus? Ha sido actualizada. Che, pero entonces qué raro, amigo. Estaba miti-miti la moto, boludo. Pero para mí, ey, igual mirá que estoy segurísimo que no era un sticker. Fíjate en color secundario o algo así, debe estar. No quiero decirte cómo hacer tu trabajo, ¿viste? Fíjate el nacarado. Fíjate el nacarado. No, en la cara de la fucsia, pero fíjate en el culo, el culo de la moto. Pero es muy raro que sea solo, tipo, así como vos decís, la mitad, ¿entendés? En general. Sí, es mi moto, boludo, ¿cómo no va a ser mi moto? No, el color de las ruedas ya lo probamos. El color de las ruedas, ¿eh? Che, ¿huelen eso? ¿Huelen eso? Me huele a estafa, ¿eh? No, bueno, no lo sé, Rick, parece falso. Nunca voy a ser falso, me lo dijo Rick. A mí. Siempre real, nunca fake. ¿Eh? Trill never 100% fake. 100% real. 100% lucha, aguante Vilón y guacho. ¿Qué onda? 100% real, no fake. Un link. A ver, fíjate. Color secundario tiene que ser para mí, ¿eh? Porque yo me acuerdo que cuando lo tuneaban, yo le dije sin sticker y el chabón la puso sin sticker. Está todo en rosa y no cambia nada. Ah, pero ponémelo en otro color, a ver. No sé, te quiero decir, ponerlo en otro color para ver si se puede ver en otro color. El color secundario. No cambia. Es como la moto, creo que como la que tiene el parce. ¿Y lo que es blanco? No. ¿Dónde está la opción tipo para cambiarle lo que es blanco? No se puede. No sé. Ah, sí, te los puedo dejar si querés. No, mal ahí, compañero. Pero eso es de sticker, ¿no? ¿Es color normal o no? Claro, son sticker porque creo que es una moto deportiva. Es como la moto deportiva.
No, no, y si lo volás te queda el sticker. Bueno, no, entonces dejá la blanca, compañero, mal ahí. Le voy a tener que preguntar al papá, al papá de Miley Cyrus después, capaz que el chabón sabe que era el que me lo hizo. A ver, guardalo. Uy, la concha de la. No te vas a sacar a rey. Wow, mira cómo me pongo casco, guacho. Tengo Alzheimer, ¿no? Como es el otro que vibra. Ay, ese es Parkinson. Ese, ese. Parkinson. Ese tengo. Ah, sí, bro. Tengo hipo, Está fachete, güey. Tengo hipo. No, bueno. Tomate agua, ¿verdad? Toma mucha agua. Tengo que aguantar la respiración, a ver. No, bueno. Tengo fiaca. Todo tuyo la moto, parce. ¿Cómo dice? Todo tuyo la moto. Bueno, las motos. Aquí llega Biloni dispuesto a pelear. La masa, la masa, mira lo que te pasa, la masa te agarra, te despedaza. ¿Cómo anda, parcero? Llegó de ATR. Llega. Che, ¿qué onda, muchacho? ¿No pinta hacer nada? Nosotros estamos logrando, rey. Gilaburante, está bien, yo voy a hacer lo mismo entonces. Nos vemos, gente. Dale, me voy a laburar un par de gatos. Guiño, guiño. Oh, mentira, bueno. ¿Cómo voy a robar? Yo soy colectivero, loco. Ustedes se toman un chiste de re en serio, loco. Colectivero con Dani. Una R6. Y esto es herencia de mi nono, vos sabés. Mi nono andaba en venta de guiño guiño, de pizza, ¿entendés? La de orégano. Siendo orégano se compraba esta motora. Re carero era el hijo de re mil puta, imagínate. Orégano y mucha sal, ¿no? Más vale, mucha sal, mucha sal. ¿Entendés por qué sal? Mucho flow, mucho flow. Porque sal de aquí. Rey, ¿no? No, una mierda, ¿no? Se fue malazo. Está bien, loco, me voy. Nos vemos. Chau, chau. ¡No! Me la conté que cuelga para el orto esto, loco, ¿Por qué cuelga tan para el orto esta? Tráete la red, brother, para. No me la conté que se le salió la puerta de la motocicleta. No, pero pará, hasta el caño de escape está distinto. ¿What the fuck? ¿No habré guardado una moto que no es mía? No puedes guardar una moto que no es tuya, bro. Es el tema. Entonces no sé qué onda, loco. Me recagaron ustedes, Decirle al papá de Miley Cyrus que ya lo voy a agarrar, decirle. Con las manos en la salsa. Bueno. ¿Pero por qué? ¿Qué tenía el caño de escape? Era blanco el caño de escape. No sé, no tenía ese sticker feo que tiene ahí. ¿Querés que te revise el caño de escape? A ver, si es tan amable. Por ahí. Por ahí no es, chiqui, por ahí no es. A ver, Chiqui Suárez. El Chiqui Suárez. La Chiqui. La Chiqui la Bessi. Ah, no entendía nada. Dale, loco. Listo, nos refuimos. Olvidate que luqué alta guacha. No, sí, ya te gustaría. Che, está húmedo el asiento. No será vos, ¿no? No, bueno. No, sí, sí, ya te gustaría la concha de tu madre. Bajate, pelotón. Bajate. Amor, fíjate el caño de escape de la moto. Amor, le dicen, ya que zorrona, recién me dijo que estaba soltera. Dale, zorra, vamos. ¿Qué zorrona que es? Fox. Se la digo en inglés, se la digo en inglés, mirá, con carpusa, mira, con carpusa. Fox. Porque según él, era blanco. Fox. Tenía ese cosa, ese sticker feo. Ahí está, mirá. Aquí chica, Biloni dispuesto a pelear. Eddie. Son más que su papá. O que su mamá, no me acuerdo. Sí, Eddie. Aquí chica, Biloni dispuesto a pelear. Nos fuimos, compañero, vos sabés, No, corre como el blanco, tiro al viento. Pelotudo. Ah, bueno. Madre, boludo. Sí, era así pero sin sticker, era completamente blanco, pero... Fíjate... ¿Pero qué onda ese sticker? Está horrible. Sí,
¿No será que...? Ese, ahí. Ese. Era ese. Cortito como la mía. Muchas gracias, Bobby. Vos visitaste muy bien el trabajo para hacer este tipo de trabajito, ¿no? El Festival del Humor. No es humor, Rey. No es un humor, bro. Es un jueguito de palabras apiadoso, ¿entendés? Bobby, no me la conté que me está rompiendo la... olvídate que somos el equipo del Alzheimer. Más vale que sí. ¿Cómo es Alzheimer, Mónico? Cuando lo decís no estás insultando, estás discriminando. Upa, ¿cómo hace esa? No me conté que te amigo de Matrix. Amigo de Matrix, amigo. A ver, yo juego al limbo, boludo. Dale un beso a los huevos, a ver. No. No. Soy profesional de limbo. No, amigo. No me la conté que está recontorsionista el gato. Opa la popa. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Vi algo ahí, ¿eh? ¿Qué viste? Y si lo digo queda medio homo, ¿viste? Pero, güey. Una pistola. No, yo no, yo iba a decir un pene, pero si vos le decís pistola está todo bien. Ya que tenés pistola, ¿no querés hablar conmigo algo a sola que te tengo que preguntar? ¿Qué me querés preguntar? ¿No sabés dónde te pasa el 620 que me deja en el laburo? sí, por José María Moreno. Oh, muchas gracias, Reylito, bajate. No, mentira, amigo, te iba a preguntar, ¿qué onda? ¿Vos no sabés dónde puedo conseguir unas Ricky bala? ¿Balas? Bala necesito. En el Ammunition. Ah, no me la haga difícil, loco, que... la concha de tu madre, gato. Bueno. No, la verdad... No tengo licencia, pero... ¿viste? No, y bueno, está complicado. Digo, este me rolea re piola a mí, no sabe que yo soy re nuevo. Pasa que yo necesito una bala un calibre medio distinto, ¿viste? ¿Cómo de calibre distinto? Y ando medio... Vos sabés. No sé qué balita pueden ser, ¿viste? Pero ando en algo grande, vas a ver, Rey. Ya no soy ningún pichicatichi. Ahora soy un pulifrilapio. No sé si entendés. No te estoy entendiendo. Bueno, yo tampoco me entendí. Pero necesito bala de SMG. SMG y te SMG? Firmo el muro. Pero, ¿qué me viste? Cara de traficante de armas. No, pero... qué sé yo, te vi un fierro, te vi enfierrado, tenés pinta sospechosa, ¿viste? Con preguntá no pierdo nada. Todo lo y sí, amigo. Y bueno, pero... preguntale a los que están allá. Pero vos específicamente porque tenés el chaleco de Nelson. Entonces yo lo asocié con que Nelson es bravucón. Y los bravucones son malos y andan en cosas ilegales. Entonces asocié todo eso con vos. Al revés. Si tenés el pecho descubierto, tendría frío al costadito del pecho, en los abdominales izquierdo, derecho, en los hombros y o espalda. Claro. Tengo frío en los laterales y en el pecho. ¿Tenés frío en el pecho? Pero tu cuerpo muerto va para el río derecho. Madre. ¿Qué topo que soy? Me gusta a mí la sí. Pelea de gallo, ¿cómo es? Eso que cantan rápido. Sí, lo que no paran de hablar, como vos. Claro, viste, vos sabés que yo acabé de... No paro su... Está bien, compañero, pero claro, vos me... Si no me conseguís, vos tenés algún contactito o algo ahí que me pueda girar. Porque yo tengo, pero la hace medio larga, viste. No son como los que tenía antes, que se fugaron los muchachos. No sé qué habrá pasado. ¿Quiénes? ¿Qué pasó? No. Estaba hablando solo, vos sabés. Todo tranquilo. Ah, bueno. Está bien. Bueno. No te la concha tu madre, entonces. Con todo respeto, ¿no? Amigable. ¿Por qué? El amistoso McLean, me dicen a mí. ¿El amistoso cuánto? El amistoso McLean. Claro, el amistoso McCain. Olvídate, ¿sí? Siempre... Siempre digo cosas, pero con respeto, ¿viste? Bueno. Sí, con respeto. Sos re ortiva, gato. Diría un hombre enojado, ¿no? Pero en este caso, está todo piola porque vos no sabés nada. Vos sos crack. Nos vemos, gato. Nos vemos.
¡Qué hortiva de mierda, este gato, amigo! ¡Se puso el puto, boludo! ¡Tanto me va a rolear, amigo! ¡No sé ni rolear yo! ¡Te reaprovechá de mi nobleza, hijo de puta! Ese es el Adrián Suárez, amigo, pero no sé qué pasó en su rol. Y cambió de no sé, amigo, no sé si cambió de personaje o cambió de identidad. Capaz que estoy flasheando yo y ya ni es de la banda esa, nada, pero yo creo que sí. Qué gato que es, amigo, re ortiva, boludo. Y la cato eres mía, mía. Qué atrevido el Adrián, boludo. Se puso la gorra el gato. Buenas. Mira, dime mía. Ali, ¿cómo estás, Eddie? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Todo tranquilo y tú? Todo bien. ¿Qué andas haciendo? Estaba trabajando. Estaba contratando a mis bailarinas para el nuevo club de bailarinas que... ¡Popa, la popa! No me la conté, que yo justo estoy laburando también. ¿De qué? Yo laburo de espectador de bailarina hot. Ese es mi laburo. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Ah, espectador? ¿Sí? Cobro nada más y nada menos que 100 por semana. Súper accesible, ¿eh? Por eso me contratan mucho, así que no sé. Te la dejo ahí picando. Okay, pues, si querés me podés contratar, ¿eh? Vos sabés que no me enojo. Pues soy de los mejores espectadores. ¿Las 11? Más vale que puedo. Uy, pará que acabo de... Choqué. ¿Estás bien? Sí, sí. Me choqué y me atraganté con un... nepe. Che, ¿qué onda entonces? ¿Qué? Pues nada, que andaba contratando... ¿Cuándo es? ¿Pero cuándo es? ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? Mirá que yo laburo muy bien, ¿eh? No te imaginas lo que laburo. ¿Este sábado? ¿Este sábado real? Este sábado. ¿Sábado de qué? ¿Sábado de qué? O sea, ¿hoy qué día es? Boludo, sábado real, real, ¿sabes? O sea, ah, bueno, está bien, no está bien. Sábado. Está bien, bueno. O pensé sea, que acá hoy, sábado era mañana, capaz, ¿viste? No, Gobir, ¿hoy es martes o miércoles? ¿Qué hacemos? Ah, sí, hoy es martes. Ah, pero hasta el sábado capaz que me muero de coronavirus. Falta una banda para sábado. O sea que te vas a perder a las chicas sexys. No, tranqui. Aunque tenga corona, voy de una. Vos sabés, yo por laburo, ¿viste? Más que nada por profesionalismo, no por otra cosa. Yo cuando me comprometo... ¿Sí? ¡Ah! ¿Qué te pensás que no? Ok. Si tú dices, entonces tomo tu palabra. Ah, vale. Tienes que ver, pero no tocar, ¿eh? No, olvídate. No, yo no toco. Yo nada más observo y analizo para después dar una crítica constructiva, ¿entendés? Yo laburo de esto. Estoy dedicado a esto hace 9 años que estoy en la industria. De espectador. Espectador de bailarinas estéticas, no sabía. Sí, no vas a... Laburo muchas cosas, ¿viste? Yo soy un tipo laburante. Un laburador. Experiencia. Claro. Oh, bueno, el sábado, entonces, tomo tu palabra. Mirá que ya me voy comprando un guante para la manopla. Digo, me voy comprando un elefante. Porque se acopla. Entiendo, está bien, si tú dices. Oye, dale. En un rato voy a abrir el casino. Ah, justo eso te iba a preguntar, si estaba el casino, porque no tengo nada para hacer y iba a ir al casino. A jugar una ficha. Ah, vale, ¿cómo que no? Perfecto, entonces. Ahí nos vemos en un ratito. Dale, avísame cuando abrí, mandame un mensaje. Ah, te mando un mensaje. Besos. Dale. Pregúntame, el astuto Alonso, heredero de... principal de la familia Alonso. Chamulletti Martínez, me dicen. ¿Eh? Olvídate, compañero. Lo chamullé. Y listo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Luqué ver un par de guacha en bola. ¿Quién diría que no a un par de guacha en bola? Yo nomás. A revir. Ahora sí, estamos ready, estamos
estamos ready, estamos activos. Los mejores del distrito, ya tú sabes, puñeta. PR la casa, mami. Mi rap se lo respeta, tanto te quejaste, gana el cheque, 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 cheque. ¿Dónde está la china, hija de puta? Vamos al hospital, a ver, vamos al hospital a buscar a la china. Vamos a hacer lo hecho con acciones. Arre, no tenía sentido. Ah, estoy acá nomás en el hospital. Me quedé re... tilteado con el Adrián, qué hijo de puta que es, amigo. Estaba, gato. No me la contés, amigo. No lo había visto el mensaje de falso campeón, boludo. Este es el que tiene las balas. Decime que está todavía. No, se refue, amigo. No me la bajes así, líder supremo. La concha de tu madre. ¡No, me morí! Ah, me mató el Bowie, la concha de tu madre, Bowie. Llegando te pinta para el pondo, pequilombo. No me la conté que me hice pija. Uy, pensé que era pelito blanco López. Alta bueno, bocina. Bueno. Mira, dime papi. Hola. ¿Qué onda, compañero? ¿Todo tranquilo con Loretti? Todo tranquilo, compañero. Todo puedo ayudar. Todo demasiado tranquilo. Escúchame, ¿no viste a la Chinini por acá? ¿No sabes si está ahí en sí, servicio? Sí, se te acaba de ir la Chinini. ¿Se me fue la Chinini? Se fue la Chinini de servicio. ¿Cómo va, Rey? ¿Todo parece, tranquilo? Parece que creo que nunca había visto a usted. ¿Me dijiste Rey? Disculpa, quise decir líder supremo de las corporaciones agrícolas terrestres y agropecuarias. Pensé que me habías dicho Wright, que es mi apellido. Dije, wow, este tipo es... ¿Pote es Wright? Right. O sea, yes. Yes. Parecido yes. A Drake, yes. Pero sin la D, espera. Claro, pero sin la D y sin la E, exactamente. Muy bueno, muy bueno, right. Brother, muy right. Bueno. Right. ¿Y usted? Todo bien, yo soy Eddie, compañero Eddie. Un gusto, Eddie. Edificio, mi apellido. Edificio. Ah, perfecto, un gusto, Edificio. Qué bueno, me conocía mi nombre real, Coloretti, ¿cómo que no? Es que puede ser que te haya conocido en algún momento, pero me despertás unos días acá en la ciudad y no recuerdo nada, así que... Ah... Sí, lo reconozco a mi hijo también. ¿Qué, tenés hijo? Tengo un hijo, sí. ¿No me la conté que tu hijo que tiene más barba que vos? No. Algo anda mal. No, por favor. Está rebaqueta tu hijo, ¿qué onda? ¿Cuántos años fue preso el gato este? Nah, empezaba a ver. Era rey, mentira, yo hablo así, loco, disculpa. No. ¡Epa! Un tipo de negocio, Coloretti, ¿eh? ¿Viste? Se hace el boludo. No hay ningún papa frita el gato, ¿qué onda? No. Para mí que se hizo el pelotudo de hijo, me están llamando, sí, seguro. Se fue la mierda nomás. No quería tener la conversación del hijo. Verdad, loco, tremendo gato. ¿Cómo estás, cara de trasero, McLean? Es una linda noche, ¿verdad? Pues sí, lo es. Ese es el Ortiva, amigo. Ah, tengo la platudí. Re Ortiva este gato, este re Ortiva, mira que te está leyendo, Ortiva, ¿eh? ¿Qué te está leyendo? Pelo el fierro acá nomás, ¿eh? Uno tengo. Ah,
¡Apa! ¡Pegate motor a Drake! ¡Mira la mía! ¿Facherita mi motora o no? Bastante, bastante, bastante. Envidioso estoy. ¿Qué onda esa? ¿Cuelga? Está buena, anda a unos buenos 250. Ah, para Papuli, Cuando quieras hacemos una carrerita. No, me vas a romper el orto. Ah, ni a palo, rey. Esta corre una 540 kilómetros por hora, algo normal. A ver, vamos hasta el Pink Motel, a ver, dale. ¿Hasta cuál? Pará, loco, pará, te tiene alta ventaja. Amigo, ¿por qué no puede colgar la motora de mierda? A ver cuánto levanta esta mierda. Ah, la mierda, 250 levanta la de él, la mía levanta 2. 2 km por hora. Dale, 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 el agua levanta todo lo máximo, lo máximo. Lo máximo cómodo meridio. No, choco. Chocolate. Y el corazón no le late si la choco. No, no, no. Es que nada, no, compañero, ¿qué te pensás? El mismísimo volador Smith no le tiene miedo a nada. No sé ni dónde estoy. Vamos a hacer la coreatiti. ¿Qué hice, amigo? Chequeate la bocina, compañero. Si eso no es estilo, no sé qué es estilo. Bueno. ¿Qué hice, amigo? What the fuck? Pope, 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 pope. Opa, ganga style, Ni una estúpida la motora. Uy, amigo, se me rompe la motora, la concha de tu madre. Bueno, gente. Ay, amigo, me tomo el palo. Porque ya no pintaba nada para hacer en la City. Y nada, tengo una paja. A ver quién está conectado para hostear. Buen día. Está el Marquito Navaja. Vamos a hostear ahora al Marquito Navaja. Vamos con al Marquito Navaja, amigo, que si puso buen día porque recién se levanta y le va a mandar de largo. Así que ahí tienen desaburrimiento para el rato. Nos vemos, gente. Muchas gracias por mirar, guacho. Y nos vemos, no sé, mañana, pasado, por ahí. Cuídense, amigo. El casino, es verdad. Bueno, ya fue, amigo. Alta paja.